Ministro, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Andrea, les saludamos. ¿Cómo están, Antonio? Andrea, un gusto saludarlos. Buenos días. Claro que sí, viceministro. Hay varios temitas que queremos tocar con usted. Vamos a aprovechar su gentileza. Y uno de ellos tiene que ver con la reunión que esta tarde va a comenzar entre el gobierno y el transporte pesado. Se han hecho algunos cálculos, cuánto daño hace un bloqueo, cuánto daño hace cerrar las fronteras, viceministro. Podríamos comenzar por ahí el diálogo esta tarde, pero también los datos que podemos dar a la población para que sepamos todos el impacto que puede tener un bloqueo de carreteras. Claro que sí. A ver, es muy importante mantener un diálogo, ¿no?, con cualquier sector social. Lamentablemente se ha estado generando esta situación de llamar a un bloqueo de carreteras, de fronteras con el sector del transporte pesado. Se han hecho todas las gestiones posibles para atender las demandas del sector, que están más relacionados con el tema de impuestos, con el tema de aduanas, y eso, por supuesto, el día de hoy va a haber una reunión con el ministro de Economía para poder atender esas demandas y que, pues, ya en esas mesas de trabajo se pueda dar solución, porque realmente el país en este momento lo que necesita es trabajar. Necesitamos que haya viabilidad en todas nuestras carreteras, porque recordemos de que el mayor flujo de divisas que recibimos en el país es de las exportaciones. Recordarás de que en el mes de enero, febrero, hemos tenido un paro de 16 días en Cochabamba, ¿no? Un paro que sin duda tenía una connotación netamente política, y eso ha generado aproximadamente una pérdida en el país de casi 1,000 millones de dólares, situación que no queremos que se repita, porque el país lo que en este momento necesita, y creo que la población pide, es certeza. No quiere bloqueos, no quiere paralización del sector de transporte, porque pues todos necesitamos que la economía siga funcionando. Entonces, en ese ámbito, digamos, de diálogo, se van a atender las demandas que tiene el sector. Ya se ha venido trabajando en el Ministerio de Obras Públicas, se han hecho mesas de trabajo y ahora se van a dar continuidad a este tipo de medidas ya puntuales, y esperamos de que el sector, los dirigentes sean responsables y, pues, en esa vía, como se está dando solución, depongan cualquier tipo de paralización, de bloqueos de carreteras, ¿no?, que, como te digo, le hace daño a nuestro país. Y lo que más necesitamos ahora es de que las exportaciones sigan fluyendo y que eso, pues, genere mayores divisas para nuestra economía. Con relación a datos, ¿no?, de cómo está la economía en nuestro país, el día de ayer el ministro de Economía ha hecho una conferencia de prensa donde ha reflejado datos muy importantes. ¿Por qué? Porque lamentablemente en este tiempo vemos de que el análisis económico, lamentablemente, de algunos analistas, opinadores, ¿no?, es sesgado, ¿no?, y tiene una connotación política, ¿no? Prácticamente todo lo que hace el gobierno está mal y todas las cifras son pésimas, ¿no? Y eso queremos aclarar, porque la población tiene que tener información clara, con cifras, con datos, para que, pues, tenga certeza de lo que está pasando en nuestro país. Y en economía, básicamente, hay que guiarse por indicadores clave, ¿no? Un indicador clave que mide la macroeconomía de un país es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es todo lo que producimos en el país, tanto productos como servicios, en un periodo determinado, usualmente un año, ¿no? Entonces, lo medimos cada año cuánto producimos y cada año vamos viendo cuánto hemos crecido o decrecido en términos del Producto Interno Bruto. Otro indicador clave es la inflación, que básicamente mide el índice de precios al consumidor y nos dice, pues, cómo van los precios de la canasta familiar, ¿no? Cuando la inflación sube, pues este indicador va a tener una tendencia al alza, y eso es porque los precios suben. Y hay que ver cuánto está la inflación en nuestro país con datos del mes de mayo, y también, por ejemplo, ver el tema de la deuda externa, cuánto representa la deuda externa sobre lo que es el Producto Interno Bruto, o la tasa de desempleo. Entonces, un poco para que la población nos siga en esto, yo quiero dar algunos datos que están publicados, los pueden ver en la página del INE. Y mira tú, tenemos datos desde el año 1981, ¿no?, toda la década de los años 80, y en esta parte, no sé si se logra ver, está en rojo. Sí, se ve, se ve. El país en este periodo no crecía.
le estaba decreciendo, la economía se contraía, por eso teníamos números rojos en lo que es la tasa de variación del PIB. Pero ya a partir de los años 90, la década del año 2000, el país ha tenido una tasa de crecimiento positiva. Tal vez no a los niveles que tienen muchos países a nivel internacional, pero ya ha mostrado pues un signo de crecimiento económico y eso se ha acentuado en la década entre el año 2010 hasta el año 2018. Ya cuando ha llegado la pandemia, en el año 2020, hemos tenido una contracción, nuevamente un número acá negativo del 8,7%. ¿Por qué? Porque en pandemia recordarán que las fronteras se han cerrado. Muchas personas han perdido sus empleos porque las empresas no estaban funcionando, teníamos confinamiento obligatorio todos, entonces no generábamos nada, entonces por eso la economía se cae. Pero ya después de la pandemia, en el periodo post-pandemia, más bien la economía nuevamente muestra signos de crecimiento, ¿no? Tasas positivas. El año pasado hemos cerrado con 3,1% de crecimiento, un nivel bastante razonable para el tamaño de nuestra economía. Otro dato importante es la inflación. Y nuevamente comparamos con la época de la UDP, la década de los años 80, cómo estaba la inflación medida a 12 meses en nuestro país, ¿no? Y mira tú, acá teníamos datos en septiembre de 1985, habíamos llegado a un nivel de inflación de 23.447%. Realmente era en esa época en la cual una familia para ir a hacer las compras al mercado tenía que llevar sus billetes en carretillas, ¿no? Pero eso no puede ser lo que estamos viviendo ahora, porque lamentablemente algunos analistas con opiniones sesgadas nos dicen, no, ya hemos vuelto al periodo de la hiperinflación. Y eso no es cierto, porque acá la inflación se ha controlado y por eso vemos que este indicador de inflación ha venido teniendo un comportamiento bastante bajo en nuestro país. ¿Por qué? Porque a partir del modelo económico que se ha implementado en nuestro país, hemos garantizado la premisa de la estabilidad de precios. Es decir, que las fluctuaciones de los precios de la canasta familiar no afecten a las familias y para eso se ha establecido una política de subvención. Se ha garantizado que el precio de la gasolina, el precio del diésel se mantengan fijos. Y ese es un elemento muy importante que el país tiene que reconocer. ¿Por qué? Porque en todos los países vecinos y las personas que conocen, han viajado, ¿no? A Perú, a Chile, Argentina, Brasil, sabrán corroborar esto de que ahí la gasolina, el galón o el litro, no sé cómo queramos medirlo, prácticamente es el doble de lo que cuesta en nuestro país. Y en Uruguay, por ejemplo, está casi al triple. Entonces, esa situación en nuestro país no se ha dado porque hemos mantenido una subvención. Este año, por ejemplo, en 2024, se ha destinado más de 10 mil millones de bolivianos que están presupuestados para garantizar la subvención de los carburantes. Eso permite que los productores agropecuarios, ¿no? Las diferentes industrias de nuestro país que se abastecen, digamos, también requieren de este combustible, pues tengan una condición favorable y puedan proveer productos a precios bajos, ¿no? Y por eso los precios de la canasta familiar se han mantenido estables. Ahora, por supuesto, hay momentos en los cuales ciertos productos, por la estacionalidad o por el contrabando, suben, ¿no? Hemos tenido claramente el tema del precio de la cebolla, el precio del tomate, que ahí todas las amas de casa o los hombres que vamos al mercado nos damos cuenta, ¿no? Cuando sube el precio por libra. Y eso ya ha venido mejorando, ¿no? El pasado fin de semana ya muchas familias se han dado cuenta que eso ha empezado a bajar y está bien. Pero así hay muchos productos que suben, que bajan, pero en promedio la inflación se ha mantenido en 1,9% al mes de mayo de esta gestión, ¿no? Y el año pasado hemos cerrado con una inflación acumulada 2023 del 2,1%. El Viceministro, objetivo es tener ese tipo de niveles. si me permite un par de preguntitas. Primero, hay ya varias versiones. Ayer hemos tenido acá a dos economistas también en el programa que tenemos después del nuestro, en Piedra, Papel y Tinta, que dicen que ya sostener la subvención de los hidrocarburos en tiempos tan complicados como este resulta ya un poco difícil. Hay otras versiones, también hemos visto en un video grabado, el presidente de la CAINCO, el señor Jean-Pierre Antelo, también dice, es momento de medidas estructurales.
No lo dice textualmente, pero nosotros lo entendemos, ¿no es cierto?, que cuando habla de medidas estructurales se refiere seguramente a la devaluación del boliviano o a levantar la subvención a los carburantes. ¿Siente el gobierno que hay presión como para asumir una medida de este tipo? Es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿tendríamos ya de repente por ahí el dato de cómo está el comportamiento del crecimiento de la economía de repente al primer trimestre, viceministro? Como te decía, mira, hay muchas opiniones y plantean este tipo de medidas que van en contra de la población, van en contra de las familias. Imagínate tú, si liberáramos lo que es la subvención, entonces estaríamos hablando de que la gasolina, el diésel van a costar al menos el doble de lo que ahorita se vende. Bueno, ¿eso qué va a generar? Básicamente lo van a pagar las familias, todo va a subir, es el efecto multiplicador que tiene estos elementos, y el Estado ha mantenido el compromiso de asumir responsablemente el costo de esa subvención, por eso se lo ha presupuestado en el PGE 2024. Lamentablemente la Asamblea en su momento ha dilatado, ¿no?, el tratamiento de este proyecto de ley de presupuestos, recordará la población. ¿Por qué? Porque hay intereses políticos, nuevamente reitero, ¿no? Entonces, no se va a levantar la subvención, se garantiza eso, porque sabemos de que cuando eso, este tipo de medidas, pues no estuvieran en este momento implementadas, por supuesto que se traduce inmediatamente en todos los precios, ¿no? Primero de la canasta familiar y luego en otro tipo de productos, ¿no?, o bienes de capital. Y no, eso sin duda no, sería muy fácil de repente, o es la salida más fácil para un gobierno, pues simplemente no asumir esa responsabilidad y trasladarlo el costo a la población. Los que pagarían los platos rotos ahí serían pues las familias, sobre todo las familias más pobres, o los ancianos, los adultos mayores, gente que puede estar en una situación de vulnerabilidad que no está en condiciones de asumir, digamos, una subida de precios de ese tipo. Entonces, eso, por supuesto que rechazamos ese tipo de medidas, pero como te decía, en otros países vemos una inflación sí elevada, ¿no? Porque evidentemente en estos países no hay políticas de subvención, no hay políticas de protección a la economía familiar. En Argentina la inflación, mira, en lo que va de este año está en 71,9%. Uh-huh. En Venezuela están en 7,82%, en Colombia 3,78%, Uruguay 3,26%, Paraguay, Chile, Brasil, todos están con una inflación más elevada que la nuestra, y la nuestra al mes de mayo está con 1,9%, y bueno, está un poco por debajo Ecuador y Perú. Entonces, esa es la figura en la cual nos encontramos en este periodo, y no queremos que cualquier tema de incremento de precios afecte a las familias de nuestro país. Por eso rechazamos a veces opiniones que dicen que ya estamos en una situación de hiperinflación. Eso no es cierto, ¿no? Las cifras son claras, nos demuestran que no hay una situación de este tipo, y para eso también el gobierno está adoptando medidas, ¿no?, como es la organización de las ferias, ¿no?, de productora o del campo a la olla, ¿no?, para que las familias puedan acceder a productos, alimentos, pues a precios justos. Se está haciendo un control en las fronteras, un mayor control por el contrabando, que ahora es mucho más barato comprar productos nacionales, y no queremos de que esos productos salgan, porque eso es para el consumo nacional. Entonces se está haciendo ese control, sobre todo en la frontera con Argentina, porque en Argentina los precios se han disparado, ¿no? Entonces hay mucha gente que está entrando y se está llevando productos, o al Perú también, ¿no? Porque son economías en las cuales pues la inflación, el costo de vida realmente se ha venido disparando, ¿no? Entonces, esas son las medidas que se vienen implementando, por supuesto garantizar la subvención, mayor control para lo que es el contrabando, y a través de MAPA diferentes medidas que permiten, digamos, mejorar la oferta de estos productos para las familias. Pero nuevamente reitero, los datos son bastante claros, si bien ha habido una fluctuación en este último periodo de algunos productos, se están estabilizando, y eso es lo que yo creo que tenemos que mantener, ¿no? Porque al final, cuando a la economía le va mal, no es de que al gobierno solamente le afecta, nos afecta a todos.
todos deberíamos de tener la premisa de cuidar la economía de nuestro país, de no tener un escenario de especulación de precios, por ejemplo, o de agio de algunos productos, sino de cuidar justamente de que eso se mantenga estable. Yo creo que es lo que buscamos todos, ¿no? Para salud de nuestro país. Le preguntaba también, viceministro, sobre la actividad económica este año, cuáles son los datos que tenemos y cómo percibe el gobierno, y si tenemos tal vez por ahí ya algún dato concreto sobre el crecimiento de la economía en el primer trimestre de este año. Las cifras todavía no las ha publicado el INE, ya las va a publicar del primer trimestre de esta gestión. Siempre ellos tienen un rezago, pero ya tenemos, pues, ya hace algunos meses se ha sacado la tasa de crecimiento del año 2023. Nosotros nos ubicamos aquí en el segundo lugar, una tasa de crecimiento del 3,1%, ¿no? Está por encima Paraguay con 4,7 y bueno, el resto de las economías ha crecido en menor magnitud. Ecuador con 2,4, Colombia 0,6%, Uruguay 0,4, o sea, casi no han crecido estas economías, ¿no? Colombia, Uruguay, Chile y Perú y Argentina están con números rojos, están con contracción. En economía, cuando vemos ya números rojos, por lo menos en 2 trimestres consecutivos, ya se habla de una recesión económica. El país no está en un periodo de recesión. En nuestro país tenemos un nivel de crecimiento razonable que esperamos pues que este año también se mantenga con todas las medidas que se han venido pues estableciendo en las políticas públicas, favoreciendo a las familias, favoreciendo pues a la generación del empleo. Por ejemplo, la tasa de desocupación también ha bajado. El año 2020 estábamos superando, ¿no? Lo que era el desempleo urbano. Yo tengo otro gráfico que igual nos ayuda a ver, y es importante que la población revise estos datos. En el periodo de la pandemia, pues estaba al 8,4%. Y ya datos al 2023 muestran que el desempleo urbano ha bajado al 3,9%, ¿no? Se ha generado más empleo, un periodo de recuperación post-pandemia, pero sabemos de que todavía hay efectos, ¿no? Hay efectos en algunas actividades económicas, pero lo importante acá es de que estas medidas que el país viene encarando en un contexto bastante desafiante, mantengan la estabilidad de precios, mantengan la estabilidad económica, por eso, porque eso genera certidumbre en las empresas, en las familias para hacer negocios, ¿no? Entonces, tenemos indicadores positivos, ¿no? Pero por supuesto estamos en un contexto bastante desafiante, que todavía se van a seguir trabajando en nuevas medidas para que el país tenga certeza, ¿no? En la situación económica. Pero por supuesto, como te decía, rechazamos, ¿no? Opiniones que buscan desinformar a la población, buscan generar temor, ¿no? Preocupación, generan especulaciones en algunos productos y eso, por supuesto, que le hace daño a la economía. O el tema de bloqueos que te decía al inicio, ¿no? Que cualquier bloqueo no genera divisas, todo lo contrario, nos restringe el mayor acceso a divisas. Ojalá que la Asamblea también tome conciencia y priorice una agenda económica, porque tenemos bastantes proyectos de leyes que ya estarían beneficiando a diferentes municipios, a diferentes gobernaciones de repente también, porque tenemos varios casos, como el ejemplo del teleférico Café, se iba a ampliar, estaba un crédito ahí tratándose y no se ha avanzado con ese proyecto de ley. Sumamos casi 900 millones de dólares, ¿no? Si sumamos todos los proyectos de financiamiento externo que están ahí paralizados en la Asamblea, y ese es el efecto político, ¿no? De lamentablemente tener una agenda bastante electoral, muy, muy politizada, y no priorizar aspectos importantes que requiere nuestra economía, ¿no? No obstante a todo ello, las cifras yo creo que no son claras. Reflejan la transparencia que tiene el gobierno para con la población, y es importante que la población se entere de estos datos que están publicados en el INE. Viceministro, mi última pregunta es, tiene que ver justo con esto de la generación de divisas. Usted ha debido leer, el domingo hemos publicado nosotros un informe sobre la exportación de carne, interesante ver cómo de 15 millones de dólares que exportábamos el 2019, se ha subido el año pasado a más de 136 millones de dólares de exportación en un trabajo conjunto público-privado.
Hay otros sectores, viceministro, que podrían aportar en la misma medida, por ejemplo, la agroindustria, que ha prometido 1.000 millones de dólares más, pero está esperando que el gobierno le autorice el uso de semillas mejoradas, o el turismo, que ellos mismos dicen que podrían generar hasta 3.000 millones de dólares cada año, pero también están esperando el apoyo del gobierno. ¿No cree usted que el gobierno como que se duerme en algunas partes cuando se podían agilizar algunos procesos? ¿Qué me dice, viceministro? Mira, se han tomado medidas para incentivar, por supuesto, el mayor flujo de divisas por el sector exportador. Se ha hecho la liberación de exportaciones. Tú recordarás, había un acuerdo de 10 puntos firmado el 19 de febrero de este año, donde se han establecido ese tipo de incentivos, o la devolución inmediata de CDIMS, ¿no?, que igual es otro incentivo para los exportadores. Se ha trabajado y se ha impulsado en que Bolivia pueda ingresar al Mercosur, y ahí tenemos un mercado bien interesante. Ya solo nos falta que nuestra asamblea termine de aprobar esta adhesión del país. El sector privado está en la expectativa, ¿no?, porque eso va a abrir mercados. Va a abrir mercados con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, con Argentina. Genera una integración y un mayor flujo de comercio internacional con este país. Pero tenemos que ya nuestra asamblea viabilice también ese proyecto. Entiendo que ya ha tenido buenos avances. Ojalá se concrete, porque para esta medida, pues todos los países del Mercosur ya han aprobado en sus instancias legislativas la adhesión de Bolivia. Solo faltamos nosotros, y con eso ya Bolivia sería miembro pleno del Mercosur, y eso por supuesto va a generar un escenario bastante interesante para los exportadores, porque van a tener ahí una apertura a mercados, ¿no?, que son de economías bastante grandes, como la de Brasil o Paraguay, que ha estado creciendo en los últimos años de forma importante. Yo creo que tenemos que viabilizar ese tipo de aspectos. Y por supuesto, el gobierno, en la medida de sus competencias, va a seguir trabajando, ¿no? Como te digo, constantemente nosotros nos reunimos con los sectores, ¿no? No solamente sociales, con sectores privados, ¿no?, para ir mejorando cualquier aspecto que ellos necesiten para que ese flujo de divisas pueda seguir llegando a nuestro país. Pero como te digo, o sea, no podemos negar, y la población no puede dejar de darse cuenta, que tenemos lamentablemente un escenario de sabotaje económico, ¿no? Por eso hay muchos proyectos que la asamblea ahí está paralizados, opiniones que buscan generar temor en la gente, exacerbar, digamos, la preocupación de temas de inflación, cuando las cifras no nos muestran que haya un escenario de hiperinflación. Entonces yo creo que es importante también luchar contra la desinformación. Por eso aquí, con toda transparencia, te mostramos datos. Vemos en la página del INE, están todos los datos actualizados, cada mes se viene publicando, y bueno, pues esperamos de que todo ese escenario también genere pues tranquilidad, ¿no?, en los agentes económicos, porque cuando hay perturbación o hay noticias falsas, ¿no?, pues nadie invierte, ¿no?, ni siquiera las familias. Recordarás, hace unos meses, con este tema de los dólares, nos decían que ya Western Union se había dejado el país, ¿no?, y había sido una fake news, y la propia empresa tuvo que desmentir eso. Y como eso, pues hay muchos ataques que tenemos de analistas, de opinadores, que hacen eco de desinformar a la gente. Yo no los veo con datos, con cifras. Sería interesante que haya ese tipo de información también fundamentada, ¿no?, para que la población esté debidamente informada de la situación económica que tiene nuestro país.